a todos los presentes. Nada más a hacerles una breve explicación. La presente iniciativa para que sea tratada como de obvia y urgente corresponde al tema del Parlamento de Mujeres próximo a celebrarse los días 9, 10 y 11 de marzo. Es la primera edición. Esta 16ª legislatura tiene el honor de organizar por primera vez un Parlamento de Mujeres en el estado de Quintana Roo. Evidentemente, como todo evento o todo tema de nueva creación, tiene temas perfectibles. Este es un decreto que se emite en la legislatura pasada y que al armar la agenda de las actividades de las parlamentarias que llegan en próximos días, nos dimos cuenta de que faltaba este espacio fundamental que es el poder expresar su voz en esta misma tribuna. Lo único que estaríamos haciendo en este sentido es darle voz a las 26 parlamentarias que vamos a recibir en próximos días, que serán una representante por cada distrito electoral oficial y una por cada municipio, para que usen estas curules y esta tribuna tal cual lo hace el Parlamento Infantil y el Juvenil para expresar sus ideas, para expresar sus iniciativas y para que tenga, por supuesto, mayor fondo este evento y sea verdaderamente la representación de las mujeres en esta sede legislativa. Es a grandes rasgos lo que contiene la iniciativa que está a punto de votarse. Por lo tanto, yo agradecería mucho el pudieran darnos ese voto de confianza y le pudieran dar a través de su voto voz a las mujeres de Quintana Roo. Es cuanto.